es un piso electoral que tenemos, estoy seguro que vamos a poder meter en la discusión en estos próximos 45 días los problemas que tiene la provincia de Santa Fe, como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo la problemática de obra pública en hídrica que tiene la provincia de Santa Fe y que de esa manera la producción no puede ser tan eficiente como nos gustaría que sea en la provincia de Santa Fe, y se metió la discusión nacional, la coyuntura nacional. Entonces eso no nos permitió hablarle a los santafesinos de los problemas de los santafesinos. Así que yo confío en que el 16 de junio José Corral va a ser el próximo gobernador de la provincia. En función de esto, último que menciona, que es que la coyuntura nacional se metió en las elecciones, ¿la estrategia de cara a junio será despegarse en todo caso de la nacional? Porque hubo una campaña muy fuerte con hasta el presidente y demás integrantes del gabinete junto a José Corral. ¿Se van a intentar despegar de eso o va a ser igual que en las primarias? Nosotros estamos orgullosos del espacio que pertenecemos y también estamos orgullosos de darle una lucha frontal a los problemas que viene teniendo la Argentina de hace más de 40 años. Si el gobierno de Santa Fe enfrentaría a las mafias y a la inseguridad de la manera que nosotros estamos enfrentándolo a nivel nacional, los problemas estructurales que tiene la Argentina, probablemente en 12 años de gobierno hubieran podido dar alguna solución en esa materia. Lamentablemente eso no sucedió y hoy la provincia de Santa Fe sigue siendo la más violenta de la Argentina, la ciudad de Santa Fe es la más violenta de la Argentina y la ciudad de Rosario la segunda más violenta de la Argentina, casi triplicando la media nacional. Entonces, nosotros estamos orgullosos del espacio que pertenecemos, sabemos que son momentos difíciles, estamos poniendo la cara todo el tiempo. Ahora, en la campaña provincial, el desafío es hablar de los problemas que tiene Santa Fe. Para la cuestión nacional va a estar octubre y seguramente vamos a hablar de esas cuestiones.